África emite tan solo el 3,8% mundial de los gases de efecto invernadero que se generan en el planeta. Sin embargo, es el continente más vulnerable al cambio climático en el mundo y sus efectos en él son especialmente intensos porque de los 10 países del mundo más amenazados por la crisis climática, 7 son africanos. La evidencia muestra cómo el cambio climático impacta directamente en las infraestructuras, la salud humana y el ecosistema en África. Además, fuerza el desplazamiento de habitantes de las regiones más afectadas, creando la figura de los refugiados climáticos. Entre los fenómenos climáticos más comunes en África a raíz del aumento global de temperaturas están las sequías, las inundaciones por lluvias torrenciales, la desertificación y la degradación de la tierra o la aparición de ciclones a causa del calentamiento de los océanos. El cambio climático en África tiene también consecuencias en la economía y el desarrollo de las empresas. El gran desafío del continente para generar empleo es la industrialización y ante la emergencia climática eso obliga a convertirlo en una oportunidad. África tiene el sector industrial menos desarrollado del mundo, por lo que, a diferencia de otras zonas, no tiene que reconvertir su sector para reducir sus emisiones, sino directamente construirlo a través de las nuevas tecnologías verdes más eficaces y sostenibles que, además, ya son más económicas.